hacia Madrid para hablar alto y claro que denunciamos el genocidio que el régimen sionista está cometiendo contra la población palestina. Amparado, asistido y respaldado militar, política, logística, mediática, económica y diplomáticamente por Estados Unidos y las potencias occidentales. Sin embargo, este régimen genocida aún no ha conseguido ninguno de sus objetivos declarados, ni acabar con la resistencia palestina, ni doblegar a su población. Apoyamos, acompañamos y abrazamos el camino revolucionario que ha elegido el pueblo palestino para liberar la tierra, hacer frente al proyecto de asentamientos, liberar a los prisioneros, terminar con el exilio y acabar con la entidad invasora en Palestina. Y su gobierno ultraderechista han sembrado la muerte y la destrucción, asesinando a cerca de 30.000 palestinos e hiriendo a más de 65.000, en su inmensa mayoría niños, mujeres y ancianos. Han reducido a escombros más del 60% de la franja de Gaza, tratando de destruir todo signo de vida, incluyendo hospitales, escuelas, universidades. Han atacado organismos oficiales e internacionales, ejecutando a personal, a periodistas. Han forzado el desplazamiento de más de 1.800.000 personas, condenándolas a vivir y privándolas de cualquier asistencia humanitaria, ni agua, ni comida, ni medicinas, corriendo el riesgo de morir por las epidemias y por la hambruna. Sin embargo, el régimen genocida sionista no ha logrado salvar al pueblo palestino, gracias a la tenaz y heroica resistencia encabezada por Hamás, cuyos combatientes salen de debajo de los escombros a luchar contra los tanques y los blindados. Para defenderse de la destrucción y matanza cometidos por el régimen israelí. 6.
la existencia de la República Total de Naciones con Israel, boicoteándolo, avisándolo e imponiéndole sanciones, especialmente por el papel de los muchos sectores españoles y de las bases norteamericanas en transporte de armas y suministros a Israel, la retirada inmediata de los medios militares asignados a misiones en la zona. Las políticas del gobierno español, así como sus posiciones presentadas en el seno de la Unión Europea y a nivel exterior, requieren decisiones y medidas concretas, impulsar un inmediato cese el fuego, así como el fin de la limpieza étnica y detener el genocidio de Sudáfrica ante la Corte. Denunciamos la agresión militar contra el pueblo de Yemen y rechazamos cualquier posible intervención española. Desde aquí mandamos un mensaje de cariño, compromiso y respeto incondicional a todas las personas, amigas. Por eso nuestra posición firme y es clara, seguiremos en la lucha palestina y antiimperialista hasta acabar con el sionismo y sus aliados europeos que hacen invisible a todos los pueblos del mundo. Juntas en esto, hasta la liberación y el retorno a Palestina, hasta la liberación de todos los pueblos, desde el río hasta el mar, Palestina, ¡vence! Comentarios, no se lo prohíben. En comentarios. Va.